Bueno, las últimas horas hemos conversado, les cuento, con Darío Guerra, referente decano de la FAEN, con quien avanzamos en cuestiones que tienen que ver con la planificación y cómo pasan este proceso tan esperado, porque, bueno, recientemente ha asumido. Esto nos dijo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por, a pesar del clima, que hayas venido a visitarnos. Estamos en proceso caminando, recibimos, aparte que este edificio fue un centro de aislamiento social, digamos, me acuerdo, entonces lo tuvimos que reacondicionar todo de vuelta para poder que el personal tenga la seguridad y venga a trabajar correctamente. Digamos, desde que asumí, hemos hecho una serie de acciones inmediatas, que fue pagar deudas pendientes de profesores de TIC, deudas pendientes de profesores de la licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias. Así que estamos, todo lo que es deuda pendiente, estamos tratando de ponernos al día como institución. Y bueno, estamos reacondicionando la posibilidad o no de la presencialidad. Eso es algo que estamos evaluando, debido a que por el tiempo, digamos, estamos a fin de año y acuérdate que esta. Disculpa que No, no, te sí, entendés, acuérdate que sí. esta universidad pública alberga a todos muchos estudiantes que son del interior de la Claro. provincia. Y una facultad muy requerida, mucha atención, Exactamente, mucha sí. atención. Entonces, bueno, tenemos que evaluar la presencialidad o no, porque justamente muchos han dejado de alquilar. Entonces, lo más probable es que sigamos con el tema de la virtualidad hasta terminar el año, que sería a lo mejor lo más saludable para todos, tanto para los docentes como para los no docentes y los alumnos. Y el año que viene, sí, ya prever todo el proceso, digamos, presencial, si Dios Sí, quiere. Dios quiere, sí. ¿Y la universidad cómo la ves con tanto idas y venidas? Y la universidad siempre es un espacio donde se debe respetar el consenso y el disenso, se debe respetar las diferentes ideologías, se debe respetar la autonomía y la autarquía. Entonces, bueno, está en un proceso de defensa de todo lo que es esos valores que hemos aprendido nosotros dentro de los pasillos de la universidad. Así que está enmarañada por ahí con unas cuestiones externas que no tienen nada que ver con lo que es la gestión, pero bueno, está todo encaminado como para que las banderas que tanto tenemos de autonomía, autarquía, como te voy a decir, respeto del disenso, las autocríticas constructivas, las críticas constructivas que van a hacer que formemos, porque acuérdate que formamos Claro, profesionales sí, tal cual. preparados para el manejo del futuro de la provincia y del país, y del Mercosur. Acuérdate que estamos insertos en un lugar estratégico como universidad. Formemos justamente gente preparada para ese desafío social, esa responsabilidad social. Así que bueno, pasaron un poco de cuestiones que bueno, lamentablemente se tuvo que recurrir por ahí a la parte judicial o a la justicia para enderezar un poco el carro, pero estamos encaminados. Claro. El desafío, ¿cuál sería el más grande? Por más allá de superar la pandemia y sobrevivir, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Aquí los objetivos, diríamos, pedagógicos se van a plantear. Mira, justamente el desafío que tenemos como facultad, Sí. nosotros tenemos lo urgente, desplaza lo importante, diría un gran conductor que no está más acá en la provincia, Sí. en Atienen, físicamente no está, pero está en Sí. nuestros corazones, así que es la acreditación de la carrera de contador. Nosotros estamos trabajando, hemos venido trabajando desde que asumí, desde el 1 de septiembre. Hoy tenemos justamente una reunión de gabinete para evaluar el avance. Y bueno, y empezar a enderezar, como te voy a decir, el carro para llegar con. Porque tuvimos una prórroga por la pandemia hasta diciembre para Sí. presentar la documentación para acreditación. Y bueno, estamos abocados 100% a eso. Después también, como vos dijiste, la parte pedagógica, nosotros tenemos, debido también a la pandemia, hemos tenido un desgranamiento, no solamente de la facultad, sino toda la universidad. Así que estamos reestructurando todo lo que es un gabinete de contención dentro del área de asuntos estudiantiles y extensión para justamente esos alumnos vulnerables que se fueron o dejaron de participar en las cuestiones académicas, los queremos volver a reincorporar, ¿sí? Así que estamos con una política muy fuerte con respecto a la razón de ser de la universidad, con respecto al estudiante, Sí. y así que ese es el gran desafío que tenemos como gestión. Así que bueno, la idea como proyecto es
presentar todo ante tiempo, más allá que venza en diciembre, queremos tener todo presentado lo más antes posible. Si es por mí, hoy estaría cerrado, pero hay un par de cuestiones que quedan todavía latentes, así que bueno, seguiremos trabajando en eso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida seguimos con más noticias.